Trabajo en una instalación secreta para anomalías y críptidos del gobierno. Hemos descubierto una puerta a otro mundo. Ahora se me nubla el aliento y tiemblo mientras recorro el largo pasillo hasta el anexo. Un joven, uno de los nuevos soldados, abre la puerta que está adelante y me la sostiene, parándose a un lado para dejarme pasar. Asiento con la cabeza en señal de agradecimiento y yo paso. El siguiente segmento del corredor es mucho más frío que el anterior, donde antes solo habían paredes blancas y cilindros de agua que burbujeaban silenciosamente. Ahora hay nieblas sutiles y arremolinadas a nuestros pies. La escarcha cubre el cristal, y los científicos que hay aquí están todos adornados con gruesos abrigos y botas. Subo la cremallera de mi propio abrigo y desearía haber hecho lo que me perdí y haber usado más capas. La conversación entre los científicos que tengo delante se congela rápidamente y pronto el único sonido se convierte en la suave brisa de los filtros, los golpes de nuestros zapatos contra el suelo y el eco distante más allá de las paredes heladas. En el siguiente segmento del anexo, las paredes son literalmente de hielo y la brisa del filtro, aunque aún sutil, es aguada y amarga contra mi piel. Esto está helándome hasta los huesos. Mi lugar de trabajo es diferente a la mayoría de los demás. Alojamos objetos aquí en el Ártico, elementos sobrenaturales o generalmente que desafían los sentidos y que presentan una anomalía particular. Objetos que no podemos probar ni siquiera se originaron en nuestro plano. Y aquí abajo, en este anexo, guardamos lo que requieren una determinada temperatura. Mientras descendemos por una serie de escalones hacia la neblina azulada del anexo, aprieto y abrocho los dedos para estimular el flujo sanguíneo cálido. Todos los científicos llevan máscaras y gafas. Miro a mi alrededor para ver si puedo reconocer alguno, pero es prácticamente imposible saber quiénes son. Más adelante, entre las paredes de hielo, un pasadizo se bifurca repentinamente hacia la derecha, y nuestro pequeño grupo se mueve para bajar con él. Me quedo un poco atrás mirando a mi izquierda mientras pasamos junto a una pared de plexiglas construidas en hielo, y un letrero brillante que dice Objeto 44. Eso capta claramente la luz. Detrás del cristal hay una caverna del tamaño aproximado de una habitación y de techo bajo, y en el centro está el homónimo de la sala de contención, el objeto 44. Verán, dicho objeto 44 no es peligroso, no se mantiene bajo llave, y de hecho el plexiglas simplemente termina antes de llegar a la pared opuesta de hielo, lo que significa que ni siquiera hay una puerta que separe el objeto de la pasarela principal. Mirando hacia adelante por el pasillo detrás de mis compañeros científicos, me tomo un rápido segundo para entrar sigilosamente en el recinto del objeto. Se mantiene aquí abajo simplemente por la temperatura. Solo funciona si hace suficiente frío. El objeto 44 es un poco más alto, y quizás alrededor de un metro más ancho que un humano promedio. Tiene aproximadamente la apariencia de una máquina expendedora, adornada por curiosos patrones de azul y negro. En el lado derecho del objeto hay 5 ranuras ligeramente dentadas del tamaño de una moneda. Hago lo que uno hace para activar este objeto y separo los dedos de mi mano derecha colocando la punta de un dedo en cada uno de estos surcos. Una luz brilla desde el centro de la máquina mientras hago esto. Rápido y breve, y luego tan rápido como parece, desaparece. Un zumbido sutil comienza desde el corazón del objeto 44. Yo observo cómo un punto blanco y débil parpadeante desaparece a la vista detrás de la pantalla de vidrio del objeto. Este punto también tiene aproximadamente el tamaño de una moneda. Luego, como siempre, un rastro líquido de color azul profundo comienza a filtrarse desde la ubicación del punto. Todo detrás de la mampara de cristal, por supuesto, fluye hacia la derecha y crea una línea acuosa y desigual, y mis ojos la siguen. Después de unos centímetros, esta línea se bifurca. Aparece una segunda línea y se desvanece en una dirección diferente, aunque todavía hacia la derecha. Luego un tercero y un cuarto. Estas líneas siguientes burbujean en amarillo.
Siempre lo he comparado con una limonada. Sí, eso es lo que parece. Finalmente, todas las líneas de líquido, tanto azules como amarillas, llegan al borde de la pantalla y sus viajes se completan. Un momento más y todos desaparecen de la vista por completo, incluido el punto. La exhibición está hecha. Yo retiro mis dedos. El objeto 44 supuestamente te muestra elecciones inminentes. La línea azul representa el camino en el que se encuentra y los senderos amarillos representan opciones potenciales que afectarán notablemente su futuro inmediato. ¿No es particularmente útil, verdad, señorita? Pregunta una voz detrás de mí. Yo salto ante el sonido, pero es solo el joven de antes. El soldado. ¡Ah, no particularmente! La verdad es que ni siquiera sé qué esperar. Yo respondo sonriéndole torpemente. Será mejor que volvamos a unirnos al grupo. Dice el soldado con un gesto amistoso y yo asiento. Dejamos atrás al objeto 44 y nos apresuramos por el pasillo detrás de los demás. El tema de mis estudios yace en este lugar. Mis trabajos han sido leídos, releídos y revisados por pares, y mi solicitud para participar en su último experimento fue aceptada. ¡Menos mal!, pienso para mis adentros. Yo que fui parte del equipo que lo descubrió hace tantos años, no puedo permitir que se enteren de mi hermano pequeño. Eso podría ser suficiente para sacarme por completo de los experimentos. El pasillo que hay delante se ensancha hasta convertirse en una gran caverna. Aquí hay habitaciones con paredes de cristal construidas en hielo. No hay objetos detrás de estas paredes, solo científicos trabajando afanosamente. Mi corazón comienza a martillar, al principio lentamente, pero luego más rápido y más pesado. Eso es todo. Está justo ahí, en el centro de la habitación e iluminado por un enorme reflector cenital, se encuentra el objeto en cuestión. El objeto número 5. El objeto número 5 fue descubierto por un equipo de expedicionarios, entre los que me incluyo yo. Lo encontramos en las montañas de Troms, Noruega, hace casi 10 años. Apodado La Puerta, antes de recibir su clasificación oficial de objeto, se erige como una entrada de 2 metros de altura hecha de piedra escarchada y tallada. Es casi un arco, aunque un poco más rectangular. El objeto número 5 está adornado con varias runas interconectadas, aunque la más obvia está tallada en la piedra angular de la puerta. El grande en la parte superior y en el medio. La runa allí parece algo así como una R mayúscula, tallada con solo 4 líneas rectas, y parece más profundo que todas las demás. ¡Oye, Rebeca! Gritó un hombre pelirrojo medio iluminado por el resplandor del reflector. Me hace señas para que me una a los demás y me trago una oleada de ansiedad. Una energía invisible brota de las piedras. Todos podemos sentirlo. El hombre que pronunció mi nombre se levanta las gafas y se baja la mascarilla, sonriéndome cortésmente a mí y de hecho a todos. ¡Prepárate, Rebeca! Él me dice, esperando mi asentimiento de confirmación. Levanta la mano en un gesto hacia un equipo técnico que está al lado y me llevan a una habitación lateral y me preparan para lo que está por venir. Esta preparación implica que le coloquen un arnés similar a una chaqueta conectado a una larga línea de cuerda dura que es flexible similar a una cuerda. Estoy equipado con unos auriculares y una serie de cámaras pequeñas. Mis botas son reemplazadas por otras de mayor calidad y recibo mi propia mascarilla. Estoy equipado con un par de finos guantes térmicos y un cinturón forrado con equipo potencialmente útil. Luego me sientan en un escritorio y me pidan que lea y firme una serie de contratos que le darán al equipo de supervisión aquí el permiso para devolverme por la fuerza de mi misión en cualquier momento que consideren relevante y necesario. Debo firmar y aceptar que el equipo no es responsable de ningún daño físico o moral que pueda sufrir durante este proceso, ni mucho menos psicológico. He visto copias de estos contratos antes. Sé lo que implican y no creo que sean relevantes. Yo los firmé rápidamente.
Honestamente, todo esto es bastante desconcertante, pero antes de darme cuenta, estoy de regreso en la sala central rodeada de mis compañeros. Al científico pelirrojo a cargo aquí, un hombre llamado Terrence, cierra su conversación y regresa a su lugar en el podio al lado del objeto 5. La atmósfera cae una vez más y el silencio se instala mientras todos esperamos que hable. ¡El objeto número 5! Dice finalmente señalando la puerta de piedra. Esta tarde, nuestra propia Rebeca emprenderá una expedición a través de la puerta de entrada número 5. Todo hasta un lugar desconocido y sumamente misterioso. Elsa aclara la garganta y se frota las manos. Sabemos que nuestros experimentos en curso, que el avión del objeto número 5 es consistente en términos de geología y biología. Aunque todavía, para ser franco, no tenemos la más mínima idea de dónde podría estar ni de las implicaciones del avión. Tampoco ayuda que la geografía física, es decir, la ubicación más allá de la puerta, parezca cambiar cada vez. Él abre las manos. Estructuras físicas hechas por el hombre. Curiosas anomalías geográficas. Nosotros apenas hemos arañado la superficie del significado de las propiedades anómalas del objeto 5, pero esperamos que hoy podamos descubrir un poco más. Él me hace un gesto y todos los ojos en la habitación se vuelven hacia mí. Rebeca formó parte del equipo que descubrió por primera vez el objeto 5 en Troms hace casi una década. Aunque solo el año pasado la experimentación con esto se volvió viable. Tampoco creo que a nadie le sorprenda saber que ya tenemos dificultades para conseguir voluntarios. Terrence se frota la barbilla, luego baja del podio y camina hacia mí. Me agarra por el hombro y luego mira detrás de mí asegurándose de que el cordón parecido a una cuerda esté firmemente conectado y busca un visto bueno del dúo que opera el gran carrete al que se conecta el cordón aquí en las instalaciones. ¿Entiendes que no podrías quitarte el arnés, Rebeca? Él me pregunta y yo respondo que sí. Aprieta un poco más el arnés y luego coloca un candado en su lugar. Emite un pequeño pitido electrónico mientras lo hace. ¿Entiendes el motivo, verdad? Él me pregunta y nuevamente yo le respondo que sí. Como bien sabes, Rebeca, es que cuanto más avanzan, más quieren llegar más lejos. Es decir, menos probable es que quieran volver. Sí, ya lo sé, Terrence. Está bien, he pasado por el maldito entrenamiento. Yo respondo. Él asiente y luego me hace un gesto para que suba al podio justo enfrente del objeto número 5. Mi estómago da un vuelco y tengo que controlar mi respiración mientras subo, esperando con creciente ansiedad mientras Terrence pide que comience el experimento. Despejado el suelo. Primera fase, hay que bajar la temperatura. Él grita. Todas las luces de la habitación se atenúan y el gran reflector se apaga lentamente a medida que la temperatura desciende aún más. Yo miro a mi izquierda a los científicos que vinieron aquí conmigo mientras apiñan y tiemblan. ¡Oh, por supuesto! Y la fase 2 es el ajuste de la atmósfera. Grita Terrence. Una niebla ártica comienza a filtrarse de las paredes y girar suavemente alrededor de nuestros tobillos. Miro a mi derecha, en la pared hay una gran pantalla LED. Compuesto por puntos de luz azul puntiagudos, hay una lectura de menos 13 grados. Esto parpadea y parpadea en menos 14 centígrados. Luego finalmente, después de un latido, cae más y más hasta menos 15 centígrados, y la energía que irradia la puerta se multiplica por 10. Un murmullo sutil se eleva por la habitación cuando las runas comienzan a brillar en un leve azul suave brillante. ¡Aquí vamos! ¡La fase 3! Murmuró Terrence. Pequeñas luces parpadean en todos los equipos y aparatos conectados a mí. Y el enorme carrete al que estoy conectado, el cable de mi arnés vibra con una bocanada de vapor helado. La vista a través del arco de piedra del objeto número 5 comienza a brillar y a cambiar,
comenzando como una simple vista del lado opuesto de la habitación con sus paredes heladas, brumosas y algunos científicos que observan atentamente. El aire entre las piedras comienza a deformarse como si estuviera distorsionado por un gas. Yo fortalezco mi resolución. Eso es todo, señoras y señores. Eso es todo lo que estábamos esperando. Aunque solo termines pasando unos minutos en este portal, serás una de las pocas que habrá viajado el más allá. El aire ondulante comienza a brillar como agua, sutilmente teñido de un naranja pálido y tenue. La energía vibra. Buena suerte, Rebeca, murmura Terrence a mi lado. Oh, sí, gracias, de acuerdo, lo haré, yo respondo. Y la vista acuosa a través de la puerta se intensifica en su tono naranja, brillando y enviando ondas que salpican contra el arco rocoso, hasta que finalmente la vista de la habitación a través de la puerta se pierde por completo. Más allá brilla ahora un sendero sobre matorrales de tundra. Algo imponente y montañoso se ondula a lo lejos. Todo está teñido de color naranja. Por el rabillo del ojo ya puedo ver a muchos de los científicos aquí garabateando notas furiosas. Una de las cámaras que llevo, la pequeña que tengo en el hombro derecho, emite una serie de pitidos electrónicos. El experimento 0A de enero comenzará a partir de ahora, a las 21 horas con 20 minutos, dice Terrence con voz alta y con una respiración profunda y lenta. Yo doy un paso adelante y cruzo el podio atravesando el reluciente velo ámbar del objeto número 5, fuera del complejo y hacia el avión más allá. El aire es más rico aquí cuando cruzo. Me toma por sorpresa y me detengo en el lado opuesto del arco por un minuto, simplemente tomándome un momento para respirarlo con mis propios pulmones. Oye, Rebeca, ¿todo está bien por allá? Pregunta Terrence a través del auricular en mi oído. Oh, sí, claro, todo está bien. Yo me encuentro perfecta. Yo respondo recomponiéndome. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. Yo digo en mis pensamientos. En eso miro a mi alrededor. Todo queda teñido de ese curioso tono anaranjado, incluso el cielo vasto y sin nubes. ¿Está despejado o simplemente está cubierto de nubes, uniforme y sin forma? Yo me pregunto, es imposible saberlo. Sin embargo, me inclino a creer la última teoría, ya que no puedo ver el sol. Déjame decirte lo que yo veía. El mundo era estéril. Estaba parada en la cima de una colina. A mi alrededor hay más colinas, todos relativamente bajos, se inclinan uno con el otro. Cubierto de nieve y cubierto de matorrales, no me llegan más arriba de los tobillos. A mi derecha corre un río, fluye entre las colinas, no en línea recta, sino serpenteante. El objeto número 5 y yo nos encontramos en medio de un camino liso y empedrado, que va directamente hacia adelante y hacia atrás, en una línea más recta que el río a medida que sube y pasa por las colinas. Aquí no hay árboles. No hay arbustos que superen la altura de mis rodillas. Tampoco hay animales, ni pájaros, ni montañas en el horizonte. No hay nada en el maldito horizonte. A mi izquierda, derecha y detrás de mí, las colinas simplemente se alejan hacia el infinito. No hay indicios de un bosque o una montaña o incluso de ningún edificio. Por delante, sin embargo, directamente enfrente hay una estatua colosal y monstruosa. Una talla tal vez si estuviera tallada en el propio Everest o tal vez el Olimpo Mons. Quizás una montaña aún mayor que ellos. Su base está más allá de la colina más lejana y está tan lejos que parece menos opaca en la distancia. La cabeza de la estatua está parcialmente oscurecida por la atmósfera. Arriba se eleva, arriba, arriba y arriba hacia ese cielo anaranjado. De repente veo la estatua de un hombre distorsionado agachado al acecho. Tiene una rodilla en el suelo distante y la otra junto a su pecho. En una mano sostiene un enorme cuerno curvo y con la otra está extendida para hacer señas. Hacia mí o tal vez hacia el cielo. El hombre tiene lo que podría ser una espada en su vaina a un lado de su cintura
y su rostro está agachado mirando al suelo debajo de él. Una enorme barba de piedra ondea desde su barbilla hasta su pecho, y en el centro de esa gran frente gris está tallado un tercer y brillante ojo. Este escalofriante y misterioso ojo mira a través de los páramos. Está inmóvil, pero está observando. El gran tamaño de la estatua es vertiginoso. Vuelvo a ser consciente de la voz de Terrence en mi oído. Oye, ¿sigues bien, Rebecca? Espera, nunca antes habíamos visto una estatua de este tamaño en particular, pero su apariencia es consistente con otras representaciones encontradas en expediciones anteriores. Quédate tranquila, consigue tu primera muestra, ¿de acuerdo, Rebecca? ¡Oh, sí, claro que sí! Yo murmuro agachándome en el suelo y recogiendo un poco de tierra dura protegida contra las heladas y quebradizas del costado del camino en mis viales. También tomo dos de las briznas de hierba marchita y las coloco con cuidado entre las carcasas de semiplástico que me proporcionaron. Todo se guarda casi en varios compartimentos de mi chaqueta y el arnés. Al ponerme de pie, realmente no me queda nada más que hacer en esta etapa excepto comenzar a caminar, así que eso es lo que hago, simplemente caminar. Siento un tirón sutil en mi espalda mientras la bobina se ajusta al movimiento, pero me acostumbro rápidamente mientras emprendo el camino suave y pedregoso que cruza las colinas dirigiéndose firmemente hacia el gran y curioso monumento que tenemos delante. El único sonido es el golpeteo de mis botas sobre la piedra y el suave correr del río a mi derecha, fluyendo constantemente. Por un tiempo no pasa nada. A estos suaves sonidos de fondo se les une ocasionalmente una voz apagada en mi oído cuando Terrence le pregunta algo a uno de sus colegas. A veces me pide que tome una muestra o una lectura de temperatura. A veces me hace una pregunta directamente, preguntándome cómo me siento o qué pensamientos me vienen a la cabeza ahora. Pero yo estoy bien, solo tengo curiosidad y eso es seguro. He esperado mucho tiempo por esto. Obviamente, también tengo un poco de miedo, pero aún así regresaría al 100% si me lo pidieran. No entiendo cuál es la propiedad anómala más peligrosa del objeto número 5. La anomalía que impide a sus visitantes querer volver a casa. Aquí no hay brisa, pero siento un escalofrío ártico contra mi piel expuesta. Mientras camino, mientras cruzo entre estas colinas desoladas, el territorio circundante comienza a cambiar, aunque sea muy ligeramente. No lo hace de forma sobrenatural, pero las colinas empiezan a mostrar pequeños montones de escombros, muros medios rotos, pequeñas estatuas en ruinas cayendo sobre la hierba helada. ¡Oh, santo cielo! Ya empiezo a ponerme un poco espeluznante ahora. Yo digo ante el micrófono. Yo sigo caminando mientras cruzo entre estas colinas desoladas. El territorio circundante comienza a cambiar, aunque sea ligeramente. No de forma sobrenatural, no. Pero las colinas empiezan a mostrar pequeños montones de escombro. Sigo caminando, caminando y caminando, aunque no parece que me canse tanto. De hecho, casi parece que mis niveles de energía están aumentando. A mi izquierda, en una colina distante, veo una sección de muro en ruinas desconectado. Solo hay un trozo aleatorio de pared agrietada. No hay evidencia de que alguna vez haya estado conectado con nada más. Desde esta distancia parece como si algo hubiera sido garabateado en la superficie pedregosa del muro. Un mensaje tal vez en blanco teñido de naranja. Yo me detengo y lo miro alarmada. Oigan, ¿ven eso? Yo le pregunto al equipo. ¡Es un mensaje! Entrecierro los ojos para tratar de entender lo que dice, pero está demasiado lejos. Intento salirme de la carretera y adentrarme en la hierba para acercarme, pero una advertencia suena a través del auricular. Oye, Rebecca, nosotros desaconsejamos abandonar el camino, dice la voz de Terrence. Pero no está tan lejos, yo puedo verlo. Rebecca, no te salgas del camino bajo ningún motivo, dice con voz clara y aguda. Yo no me atrevo a hacerlo. No me saldré del camino,
Respondo después de un momento alejándome de mala gana, y yo sigo mi ruta. El enorme hombre de piedra tallado en la distancia, el que se eleva hacia el cielo muy pero muy alto. He caminado durante una hora hasta ahora y sin embargo, este gigante no parece haberse movido ni en lo más mínimo. Siempre está en el horizonte, siempre fuera del alcance. El monstruoso observador, el observador de las llanuras con ese brillante tercer ojo me observa, pero debo recordarme que es solo un tallado, una estatua, un coloso de piedra más allá del horizonte, pero él me está mirando, yo puedo sentirlo. El estrecho río a mi derecha ha estado corriendo a lo largo del camino todo este tiempo. Al principio nunca noté nada particularmente inusual en esto, pero ahora me detengo una vez más y me agacho al borde del camino para verlo mejor. ¡Vaya! ¡Esto es imposible! ¡Terrence, ¿estás viendo esto?! Yo murmuro en voz alta. Por un momento no hay respuesta a través del auricular, solo el suave rumor del río. Yo lo miro con asombro, tratando de entender lo que estoy viendo. El agua del río fluye hacia atrás. Esto no debería ser posible. No era obvio hasta ahora, ya que el río se mantuvo en gran medida nivelado. Pero aquí, frente a mí, hay una clara diferencia. Un aumento repentino en la altura del río. Incluso hay una pequeña cascada que no puede tener más de unos pocos centímetros de altura. Pero el agua hace una espuma y corre hacia arriba. No sé de qué otra manera describirlo. El agua fluye en sentido inverso a lo esperado. La gravedad exige que el agua fluya hacia abajo, pero aquí, en este mundo, en este plano, o al menos en este río, el agua fluye cuesta arriba. ¿Cómo rayos está pasando esto? ¿Terrence debería tomar una muestra del agua? Yo pregunto en voz alta para que ellos me escuchen, pero hay una pausa. Oh, no, por favor, no, Rebecca. No te salgas del camino en este momento. Sí, está bien, no te preocupes. Yo dije y continúo mi camino, ahora consciente del retroceso del río. Yo paso junto a más estatuas rotas y más muros en ruinas. Una de estas paredes tiene garabateadas una serie de bucles, líneas y formas, justo como esa pared que vi justo a lo lejos, aunque después de todo, no parece mostrar ningún mensaje legible de ningún tipo. Yo le pregunto a Terrence si significa algo para él. Oye, significa algo, hablo de los muros. Cuando yo dije eso, hubo una pausa. Luego el auricular crujió. Oye, Rebecca, ¿puedes verlo más de cerca? Yo avanzo un poco, seguro de que la pared está en la línea de visión de las cámaras. Hubo otra pausa. No podemos ver ningún patrón inusual en la pared de nuestra parte. Él dice simplemente, pero está justo ahí. Y mientras digo esto, la pared se mueve de repente. Doy un paso atrás alarmada y observo cómo la superficie pedregosa de la pared comienza a ajustarse, como si estuvieran resolviendo algún rompecabezas secreto. Todas las piedras se mueven y se deslizan hacia nuevas ubicaciones, llevándose consigo piezas de los símbolos garabateados y reorganizándolos. Oye, Rebecca, tu ritmo cardíaco se disparó. ¿Qué está sucediendo? Ellos no pueden verlo, me doy cuenta. No pueden ver lo que está pasando justo enfrente de mis ojos. A medida que las piedras se deslizan hacia sus nuevas posiciones con el sutil chirrido de roca contra otra roca, algunas de las líneas y bucles comienzan a coincidir. Yo empiezo a ver símbolos que reconozco. Son como tipo de cartas. Mis ojos se mueven de izquierda a derecha mientras las palabras comienzan a formarse ante mí. Luego, finalmente, forman una frase. El agua fluye aquí hacia atrás. Eso era lo que decía. Un escalofrío recorre mi cuerpo. ¿Pero por qué? Susurro y después de un momento las piedras comienzan a reorganizarse una vez más. Oye, Rebecca, ¿puedes decirnos qué rayos está pasando? ¿Qué está sucediendo? Viene la voz de Terrence. Ellos, bueno, la pared me mostró un mensaje. Dice que aquí el agua corre hacia atrás. Ahora está a punto de mostrarme otro mensaje. Pero las piedras en movimiento se detienen lentamente. Lo extrañas.
Mi corazón dio un vuelco. ¿A quién estoy extrañando? Pregunto con una voz apenas audible, una que no estoy segura ni siquiera que hubiera captado al micrófono, pero el muro no aclara. Oye, Rebeca, ¿te sientes cómoda continuando la misión o te gustaría regresar? Viene la voz de Terrence. Yo iré tan lejos como pueda. Ya tenemos muchos datos nuevos, así que no, yo podré seguir. Respondí alejándome temblorosamente de la pared y tomando el camino. Mi arnés se siente un poco más flojo que al principio. No es tan ajustado y tampoco es mi imaginación. De hecho, puedo sentir lugares alrededor de mi pecho y caderas donde empieza a deslizarse un poco. Yo sigo adelante, más rápido que antes, por los cerros y al lado del arroyo imposible. Paso por otra sección de muro en ruinas. Esta vez mucho más rápido, muestra los mismos dos mensajes. El agua fluye aquí hacia atrás y lo extrañas. Un pequeño grupo de piedras al lado de la pared me hace dudar. Al principio lo confundí con una persona. Tal vez un niño parado ahí en la ladera, pero no. No lo es, por supuesto. No es más que un montón de escombros. ¿El agua fluye aquí hacia atrás y lo extraño? ¿Qué mensajes tan raros? El cielo mantiene ese color uniforme e inidentificable bajo el tono naranja. El ojo del monolito que hay delante brilla sin cesar. No hay árboles, ni edificios, ni tampoco pájaros. El camino continúa. Oye, Rebeca, si vuelves a encontrarte con un muro así, intenta enfrentarlo. Ve si muestra algo más que el agua. Dice la voz de Terrence, un poco más crujiente que antes. Yo no le conté sobre el segundo mensaje, sobre si lo extraño. No estoy segura de por qué. Paso junto a otro montón de escombros del tamaño de un niño que me hace mirar dos veces. ¿Una coincidencia, tal vez? Yo pienso que tal vez no lo sea. Cuando por fin me encuentro con la estatua de lo que definitivamente era un niño tallado en piedra, ahora le faltaba la mitad superior del chico, pero todavía se ve un brazo desde el codo hacia abajo conectado a su pierna. Yo lucho con una emoción que encuentro difícil de procesar cuando me detengo para permitir que las cámaras tengan la oportunidad de fotografiarla sin ningún desenfoque de movimiento. La estatua está cerca del camino. La alcancé con la mano y Terrence quiere que le corte un trozo como muestra. Yo lo hago de mala gana, pero el procedimiento me parece extrañamente invasivo, incluso antinatural. Lo extrañas. Imágenes y recuerdos de mi hermano pequeño entran en mi cabeza mientras camino. Yo no puedo evitarlo. Su sonrisa, su calidez, ese rostro radiante de ese niño de 11 años. Por siempre, teniendo esa misma edad, empiezo a verlo en las ruinas y las estatuas rotas. Nunca puedo ver bien ninguno de los rostros de estas estatuas. Faltan las cabezas o simplemente se han desgastado o se han agrietado hasta convertirse en escombros. Una de esas estatuas está completa, cubierto de musgo, pero completo en la cima de una colina cercana. Está orientado en sentido contrario. Me veo obligada a ir hasta allá a comprobarlo para simplemente saberlo con certeza. Como si sintiera mis intenciones, la voz de Terrence suena a través del auricular. Oye, Rebeca, por favor no te desvíes del camino. Una vez más, es más que suficiente esto. Luego hay una pausa. De hecho, tal vez ya sea hora de volver. Ya has estado mucho tiempo en el portal y has conseguido muchas muestras, Rebeca. No, no, no. Yo estoy bien. Todavía estoy en mi sano juicio. Pero es posible que no vuelva a tener esta oportunidad. No al menos por mucho tiempo. Permíteme continuar un poco más, te lo suplico. Yo respondo quizás un poco demasiado rápido. Luego hubo otra pausa. Sí, está bien, Rebeca. Viene la respuesta. Pero cualquier sensación de malestar mental, háznoslo saber, ¿de acuerdo? Tus signos vitales están bien por ahora. Tu ritmo cardíaco está estable. Tu presión arterial en realidad ha disminuido desde que comenzaste la misión. Terrence duda. Solo háznoslo saber si estás bien, Rebeca, por favor.
Sí, está bien. Yo respondo mientras el auricular hace clic. Así que yo sigo. Ahora soy una vagabunda a través de otro mundo. No hay más secciones del muro. Nunca nada más que esto, ni estructuras o escaleras, ni siquiera edificios medio en ruinas. Solo segmentos desconectados y aleatorios de pared que no van a ningún lugar en particular. Muchos muestran esos símbolos extraños y cambiantes. Cambian a uno de estos dos mensajes. El agua fluye aquí hacia atrás y lo extrañas. Según lo solicitado por Terrence, le hago una pregunta a la pared. ¿A quién se refieren con que yo extraño? Pregunto temerosa de la respuesta. Los símbolos cambian y se desplazan hacia nuevas ubicaciones. Tú lo podrás encontrar a lo largo del camino. Eso fue lo que dijo. Esto es un truco, ¿verdad? Yo pregunto haciendo lo mejor que puedo para mantener la calma. Me estás atrayendo como tú atrajiste a los demás. Eres una trampa. Los símbolos de repente se reorganizan. No podemos engañar ni tampoco podemos mentirte. No habían otros por aquí. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo, Rebeca? ¿Qué es lo que dicen ellos? Viene la voz de Terrence por el auricular. Lo que pasa es que me está diciendo que yo extraño a alguien. Están intentando engañarme para que yo me salga del camino. ¿A quién dicen que extrañas exactamente? Realmente es como un acertijo. Yo respondo mintiendo. No estoy segura de por qué soy reacia a decir la verdad. Supongo que tengo miedo de que Terrence cancele la expedición y me exija regresar. Yo mentí en mi entrevista psicológica. El informe también, por cierto. Si descubren alguna de las cosas que le he estado ocultando, probablemente nunca volverán a trabajar conmigo con el objeto número 5. Nunca responderá a los misterios que se esconden más allá de su brillante y pedregosa entrada. Así que sigo adelante. El mensaje vuelve a llegar a más segmentos de la pared. El agua fluye aquí hacia atrás. El sonido del torrente aumenta gradualmente. Donde antes era una melodía de acompañamiento pacífica, ahora suena más como un chirrido monótono, siempre desagradablemente espumante. Las estatuas de mi hermano pequeño ahora se vuelven mucho más frecuentes. ¡Carajo! ¿Qué estoy haciendo? No hay pruebas de que sea mi hermano. Es solamente un niño, algún niño de piedra al azar. En este momento no me estaba volviendo loco. Realmente no, lo juro. Ahora estaba en mi sano juicio. Sí, eso debe ser. Estoy en mi sano juicio. Oye, Rebeca, tu ritmo cardíaco ha aumentado. Y ha aumentado dramáticamente. Ya ha pasado bastante tiempo. Creo que es hora de poner fin a la expedición. Me llega una voz al oído. No, mira, yo sé lo que estás pensando. Que estoy siendo dominada por el atractivo del objeto. La anomalía que hace que uno no quiera volver nunca más. Pero si quiero regresar, todavía estoy de acuerdo. Tengo la mente sana. Solamente déjame divagar un poco más, eso es todo. Tengo que ir un poco más lejos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es ese deseo? Pregunta Terrence. Eso es porque este mundo me está tratando de decir algo. Los mensajes en las paredes y las estatuas. Creo que están intentando decirme o mostrarme algo. Ahora he aumentado mi ritmo. ¿Qué tienen las estatuas y las ruinas que te interesan tanto, Pregunta Terrence. Esto simplemente me resultan algo familiares, eso es todo. Yo respondo. Las estatuas ahora parecen cada vez menos falsas, menos arruinadas y más completas. Jadeo y me detengo cuando veo una de esas estatuas más adelante. Y oh por Dios, ¿es él? Definitivamente es él. La expresión de la estatua es neutral, pero los rasgos son claros. ¡Es Tommy! Mi hermano pequeño, tal como yo lo recuerdo. Estaba tallado cuidadosamente en la piedra. La hierba silvestre susurra entre la base de la estatua en el aire sin brisa. Rebeca, me temo que ya es hora de volver. La misión ya queda terminada. Sigo caminando hacia adelante, más rápido, hasta que ahora me encuentro trotando. Veo otra estatua a mi izquierda, a medio camino de una de las colinas. Es Tommy otra vez.
El musgo que cubre la piedra le da el inquietante y, sin embargo, hermoso efecto de sombras y sombreados precisos. Parece que en realidad podría ser él desde esta distancia, como si todavía estuviera vivo, corriendo, jugando y llamándome. ¡Rebeca! La misión ya ha terminado. Activaré el maldito cable si no te das la vuelta en este instante. Viene la voz crepitante de Terrence, aguda y clara. ¡Oh, por Dios! ¡Es mi hermano! Finalmente admito frente al micrófono y eché a correr por el camino. ¡Creo que está aquí! ¡Creo que tal vez puedo verlo! ¡Lo juro, no estoy loca! ¡Está por todas partes! ¡Pueden ver las estatuas, ¿no? ¡Por favor, déjenme continuar, se los ruego! ¿Ah? ¿Mi voz? Yo pienso para mis adentros. Mi voz suena diferente. Hay otra estatua en lo alto de la colina. Una estatua tan realista que tengo que entrecerrar los ojos para estar seguro de que no es él. El hermoso niño que no he visto desde hace muchos años. Respiro el glorioso aire claro y mis pulmones nunca se han sentido más llenos y saludables. ¡Tommy! ¿Estás aquí? Por favor, déjame saber si estás ahí. Yo grito. Muy bien, chicos. Activen el nivel 1 de retracción del cordón, por favor. Viene la voz de Terrence. No está hablando conmigo, sino que está hablando con su equipo para regresarme. Las luces empiezan a parpadear en mi arnés y yo lucho por quitármelo. Está más suelto que al principio, pero no lo suficiente como para poder sacar ninguno de mis brazos. Tiro la cerradura, pero no se mueve. Siento que el cordón a mi espalda se vuelve más tenso y la resistencia crece a medida que lucho hacia adelante. ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Estás aquí! Grito avanzando desesperadamente. El brillante tercer ojo del coloso sobre mí observa mientras lucho contra la cuerda. Lucho y gana, avanzando, sudando a cada paso, pero sigo moviéndome. La débil voz de Terrence vuelve a sonar. Nivel de atracción del cordón número 2. Traigámoslo de vuelta. El cordón se tensa aún más. Esto me detiene y comienza a tirar de mí hacia atrás. Ahora estoy al pie de una colina, un cerro más importante que los demás. Hay algo del otro lado, puedo sentirlo. Hay algo de importancia crítica, monumental y más allá de toda importancia, justo al otro lado de esta última colina. ¡Esperen, Terrence! ¡Espera, por favor! ¡Solo una colina más! ¡Eso es todo! ¡Puedo sentirlo! ¡Por favor, una más! Yo grito, pero el cordón me tira hacia atrás. Juro que podía escuchar el sonido distante de una risa débil e infantil flotando hacia mí a través del aire sin viento. Con toda mi energía resisto la cuerda, mis pies arrastran la piedra en mis fallidos intentos de defenderme. Intento desalojar el arnés nuevamente. Meto las cámaras en los bolsillos y me quito los auriculares. Ahora capto un rápido... ¡Por favor, muchachos! ¡Nivel 3! Antes de que golpeara la piedra y finalmente perdí mi batalla con esta cuerda. Me arrastraron hacia atrás con una fuerza que me hizo temblar y caer al camino. Soy arrastrado sin ceremonias hacia atrás a lo largo de la piedra, maldiciendo y magullándome mientras trato de agarrarme de algo, de cualquier cosa que ralentice mi retirada, pero todo es inútil. Por favor, esperen, solo esperen, déjenme avanzar un poco más, hermano Tommy. En un momento logro volver a ponerme de pie, tambaleándome y tropezando hacia atrás al ritmo de la retracción de la cuerda. Pero no dura, mi determinación cede y me desplomo amargamente una vez más en el suelo, dejándome arrastrar dolorosamente por el camino pedregoso. Una vez que a los operadores les queda claro que ya no voy a contraatacar, la velocidad del cable se reduce al nivel 2 y simplemente dejo que me arrastre de regreso a través del páramo. Observo los símbolos cambiantes en la primera y ahora última pared mientras soy arrastrada por ella. El agua fluye aquí hacia atrás. ¡Adiós! Murmuro al pasar y los símbolos cambian rápidamente para darme un mensaje final. Tú no volverás. Tu agua fluye con la nuestra ahora.
Y luego el muro desaparece de la vista detrás de la colina inclinada. En lo que parece ser muy pero muy último, soy arrastrada a través de la reluciente puerta de entrada del objeto número 5. La combinación de colores circundante es discordante en su cambio de naranja a un azul calmante y metódico. Se me saltan los oídos como cuando una baja de altitud en un avión. Se me cierran los oídos como cuando uno baja de altitud en un avión. Jadeo por el repentino cambio de atmósfera. Una vez que me han bajado de manera segura y alejado del objeto en sí, observo cómo el LED en la pared aumenta gradualmente de 15 a 14 hasta 13 y luego aún más hasta llegar a menos 5. La vista a través del arco del objeto 5 brilla, se ondula y se desvanece. El mundo naranja más allá desaparece y me duele el corazón mientras veo cómo el mundo se desvanece, y yo lucho por mantener mis emociones bajo control. No hay tanta gente en la sala como antes. Me pregunto si decidieron marcharse o si Terrence quizás los hizo marchar a todos. Solo gimo de dolor y me doy la vuelta en el suelo. Me levanto sobre un codo. Terrence agacha a mi lado y su cara es una imagen de preocupación. «Lo siento, Rebecca», murmura. Luego se detiene y se queda mirando. Sostiene mi cara entre sus manos enguantadas y la gira de un lado a otro. «Oye, para por favor», le digo. Él lo hace, pero llama a uno de sus colegas. La mayoría se levanta las gafas cuando se acerca. Una mujer se tapa la boca con la mano. Gimo y miro entre ellos. «¿Qué pasa?», les pregunto mentalmente, todavía atravesando esta sensación. Uno de los científicos saca su teléfono de bolsillo de su bata de laboratorio y carga la cámara frontal. Ella me lo pasa, yo miro la pantalla, y la cara me devuelve la mirada. Esta era mi cara, pero lo que vi ahí era mi yo de hace 20 años. Apenas era un adolescente. Miro fijamente mis ojos, exijo un espejo. Las arrugas entre mis cejas han desaparecido. Mi cabello es de un color mucho más claro y lleno. Mi piel está más suave, más brillante incluso. «Llévenla a la enfermería y hagan que la revisen. ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¡Vamos!», murmura Terrence alejándose pero sin dejar de mirar. Los efectos rejuvenecedores duraron aproximadamente un día. Al cabo de 24 horas ya había vuelto físicamente a mi edad anterior. Se llevó a cabo un interrogatorio psicológico completo y yo les conté toda la verdad sobre lo que vi, sobre mi hermano pequeño Tommy y todo eso. Ellos me agradecieron mi honestidad, mis contribuciones a los datos que tenemos sobre el objeto, y rápidamente me retiraron de futuros experimentos relacionados con este objeto. Pasé un total de 36 horas en la enfermería. Llevé un brazo en cabestrillo durante 2 días y los moretones de mi regreso accidentado sanaron después de 2 semanas. Y en lo único que puedo pensar es en el portal más allá de esa puerta. Sobre las estatuas de mi hermano, sobre los mensajes en las paredes y sobre lo que había sobre esa última colina, sobre lo que habría encontrado al otro lado. Yo mantengo ahora la cabeza gacha, hago mi trabajo, pero no puedo dejar de pensar en ello. No puedo sacarlo todo de mi cabeza. Debe haber un camino de regreso ahí. Tal vez algún día debería hacerlo. Un experimento esta mañana me obligó a regresar a ese anexo helado. Estoy aquí ahora mismo tomando lecturas de uno de nuestros objetos menos glamurosos. Y mientras estoy aquí, como cada uno está ocupado con sus propios asuntos, decido ir un poco más lejos de lo que se supone que debo hacer. No al objeto número 5, por supuesto. Aún no, pero sí que al objeto número 44. Esa cosa estilo máquina expendedora en esa pequeña habitación de paredes heladas. Me quito el guante y coloco las yemas de los dedos de mi mano derecha en las ranuras. Una luz brilla desde el centro del objeto número 44, rápido y breve, y luego tan rápido como apareció, desaparece. Un sutil zumbido comienza en su corazón y un punto blanco débil y parpadeante del tamaño de una moneda desaparece a la vista detrás de la pantalla de cristal del objeto. Flota solo por un momento en el vacío. Espero a que ese rastro de líquido azul profundo fluya hacia la derecha. Todo para filtrarse a través de la pantalla, para que los caminos amarillos se formen y tomen caminos separados.
Pero el líquido no se escapa a la derecha. En cambio, se filtra hacia la izquierda. Observo cómo fluye en dirección opuesta y luego desaparece fuera de la pantalla. No hay caminos amarillos serpenteantes. Solo existe uno. El camino azul. Un momento más y desaparece por completo de la vista junto con ese pequeño punto blanco. Retiro mis dedos temblorosos y dejo escapar un suspiro. Mi aliento forma una nube brumosa alrededor de mi cara. ¡Oh, sí! ¡De vuelta al trabajo! Yo murmuro en voz alta mientras las palabras de la pared pasan por mi cabeza. ¡Yo volveré! ¡Cambio y fuera! So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.